Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Fran Bracho. Fran, ex embajador de Venezuela en la India y además activista promotor de la resolución pacífica de conflictos, lo cual quiere decir que es un invitado de lujo para hablar. Y admirador de Martin Luther King. Los 50 años del asesinato de Luther King. Bienvenido, Fran. Gracias. Como tantos otros, este es el tipo de hombre de quien José Martí diría fueron mucho más importantes sus virtudes que sus errores, ¿no? Que su grandeza que sus miserias. Porque todo el mundo tiene grandeza y miserias, obviamente, ¿no? Ahora, Luther King. Y hizo escuela, además, y dejó legado. Exactamente, ahora vamos a hablar de eso. Pero Luther King, estábamos comentando aquí, y ahora lo podemos hacer abiertamente, no fue, o sea, ya le había recibido algunas advertencias en torno al riesgo de su vida, ¿no? Y atentados, incluso. Atentados. Entre ellos uno muy notable que fue muy temprano en su gesta, allá por el año 1958, si mal no recuerdo, en Harlem, donde él estaba visitando y firmando unos libros allá en una librería de Harlem. Nueva York. En Nueva York. Y una afroamericana, alguien de su propia raza, para más broma, poco desquiciada, agarró un puñal y lo apuñaleó, y de chiripa, como decimos aquí, no le perforó la aorta y lo mató ahí mismo. Y los médicos dijeron que había tenido una tremenda suerte y qué bueno que no haya estornudado mientras lo auxiliaban, porque si hubiera estornudado, la herida hubiera agarrado la aorta de una vez y se hubiera vuelto toda una hemorragia interna mortal. Y él después tomó ese tema de que por no haber estornudado sobrevivió en su último discurso, del famoso discurso de ya vi la cima de la montaña antes que lo mataran en Memphis. Y donde él habló mucho como un estribillo de si yo hubiera estornudado, me hubiera perdido la marcha de Selma por los derechos civiles. Si yo hubiera estornudado, me hubiera perdido la marcha en Washington. Tenía una agudeza con muchos de ellos. Esos fueron años terribles, Fran. Memphis es un gran museo, ¿no? Actualmente. Sí. Hemos estado personalmente donde lo mataron. Fue una visita muy conmovedora. El lugar es sobrecogedor, un motel que completo lo transformaron en un memorial en honra de Luther King y un museo por los derechos civiles de Estados Unidos. Y ahí va mostrando todas las escenas de su vida y de las gestas que él fue dando, e incluso uno puede accesar la habitación donde y el balcón donde lo mataron. Y realmente que las lecturas que ponían detrás de cada imagen eran muy pedagógicas. Y yo noté que al final de todas esas horrores que le tocó vivir aquí y todos esos desafíos tan difíciles, ¿no? Que le tocó vivir. Sin embargo, este asesinato tan vil de este francotirador, un poco lo ponen en su contexto los curadores de las lecturas y del museo, diciendo al final, más importante de quién mató a quién fue qué mató a quién. Claro. Y ese es un mensaje de todos estos grandes, ¿no? Al final, no odiar tanto a los pecadores como al pecado. No personalizar tanto los crímenes como los crímenes mismos, para tratar de dejar siempre un sesgo de posibilidad de reconciliación, conversión. Ahora, sin duda, te decía que sin duda fue una etapa, esos años 60, terribles, ¿no? Porque eso se inscribe dentro de la saga aquella de atentados contra los Kennedy. Así es. Así es. Y son gente que bueno, que de alguna manera saben que la muerte les va caminando adelante, ¿no? Así es. Creo que a Robert lo mataron al presidente Kennedy, lo mataron en el 62, si mal no recuerdo, ¿no? 63 en Dallas. Y él estaba en el fragor de su lucha, porque estaba entre las luchas locales del sur, tipo Montgomery, donde tuvo aquella alianza con la Rosa Parks y el famoso boicot de los autobuses, y la proyección hacia el gran escenario nacional, hacia la capital misma, hacia los problemas nacionales y después incluso internacionales, porque se metió con la guerra de Vietnam al final de sus años, ¿no? Y estando allí, imagínate, justo en esa transición, matan a Kennedy, que era de alguna manera un soporte para él. Claro. Versus los gobernadores sureños, que eran totalmente recalcitrantes e intransigentes y casi que no reconocían al gobierno federal. Y Kennedy lo respaldó y lo cuidó y hasta le dio guardaespaldas más de una vez. Y le mataron a Kennedy, imagínate, en buena hora. Y después matan a Roberts, que quedó de fiscal. Casi seguido. Al año siguiente, el 64, el presidente Johnson, es el famoso decreto que garantiza, que prohíbe la discriminación racial en los colegios.
Así es, estaba planteado, que se llama la Ley de Derechos Civiles, ¿no? Así es, que se tomó como una sorpresa. Claro, fue cuatro años antes del asesinato de Luther King. Sí, fue una honra en cierta forma a la lucha. De alguna manera, ¿no? Un homenaje a la lucha de Kennedy. Porque había la expectativa de que, como Johnson era del sur y era medio conservador, se iba a echar para atrás de las cosas que Kennedy había estado concediendo al movimiento. No sin tirantes. A veces había dialécticas muy fuertes entre el grupo de King y los mismos Kennedy, ¿no? Que trataban de ayudar, porque había muchos factores perturbadores en pugnas, entre ellos, por ejemplo, el FBI del señor Edgar Hoover, que no era santo de la devoción de King, y se la tenía cogida y lo tenían en persecución continua, ¿no? Y los Kennedy en el medio, o sea, tratando de, casi como presidentes paracaidistas en la Casa Blanca, de cambiar buena parte de la cultura política de Estados Unidos en ese momento, ¿no? A su manera. Bueno, pero se acentuó después de ese decreto que de Johnson, se acentuó la lucha, ¿no? Entre estos factores que apostaban a la... Bueno, hubo un gran triunfo y hubo logros, no era todo, pero era un gran triunfo, y eso alentó el movimiento también, por un lado, para seguir para adelante, ¿verdad? Para seguir ya reconfirmando a Johnson como más o menos aliado, ¿no? Cercano, y después le dieron el premio Nobel de la Paz, ya por todo ese reconocimiento. Creo que se lo dieron antes de que diera el célebre discurso al cual tú haces referencia. Yo tengo un sueño. Se lo dieron antes, ¿no? Creo. Sí, claro. Sí. Y eso pasó enseguidilla en esos años. Ahora, Frank, tú decías una cosa que es muy cierta, es decir, hay que ver qué mataron y no a quién, no tanto a quién mataron. Entonces yo quisiera recapitular para la gente que no tuvo oportunidad, que nos está viendo, que a lo mejor no vivió esa época o no recuerda bien los hechos. A nadie lo matan simplemente por sacar esas grandes marchas que hicieron historia en los Estados Unidos, como lo hizo Luther King. Pero, ¿qué representaba? ¿Qué creían que matarían matando a King? Y si realmente murió lo que querían que muriera. Sí. Bueno, la respuesta de los seguidores de King a esa pregunta que deja ese museo en el aire es que, bueno, lo mató el odio, ¿no? El odio racista, el sistema opresivo de la segregación y la discriminación racial, que bueno, producía abominaciones tan grandes como el Ku Klux Klan, ¿no? Que era una supremacía blanca muy violenta, ¿no? Que llegó incluso a tirarle bombas a escuelas y a iglesias, ¿eh? A matar niños, ¿no? Que aún existe. Y a quemar gente incluso, ¿no? Qué terrible, ¿no? Y ese odio estaba incubado en buena parte de la sociedad y bueno, era un caldo cultivo para sicariatos también, de factores de poder que se sintieron amenazados. Sí. Todo eso se mezcló allí. Todo tipo de crímenes, ¿no? De violencia desatada, ¿no? Así es, ante un Luther King que se elevó sobre todo eso, porque él también tenía sus propios radicales que frenar, que querían responder a la violencia del sistema con violencia de los oprimidos, y él siempre respondía con buscar la deshumanización universal que afectaba a todos, ¿no? Y superar eso y lograr una reconciliación incluso más allá del color. Mientras que había otro como Malcolm X, sí, ¿se acuerdan? El famoso que era Malcolm X, más, que era contraparte era, radical, sí, de él, que sí, decía, sí, no, antes de buscar la reconciliación más allá del color, que es demasiado conceder y quizás demasiado buena fe, vamos a reafirmar la negritud, la identidad afroamericana, hacernos fuerte, y de nuestra fuerza es que vamos a negociar y exigir. Lo que significaba mantener un poco la polarización, ¿no? Claro. ¿Pero qué significó realmente la muerte de Luther King para todos esos famosos? Fue un gran shock, yo creo que fue un gran shock incluso para los transgresores, los que lo adversaban, ¿no? Que se sintieron como culposos o avergonzados de que eso hubiera ocurrido, que de alguna forma lo hubieran alentado. Aunque claro, ellos juraban que el que alentaba la violencia era King, y le atribuían eso en la desfiguración que querían hacer de él ante la población, para precisamente incubar odio y hasta atentados, ¿no? Hubo disturbios, ustedes recordarán, después del asesinato de Memphis, en todo el país, sí, que se fueron de control. Se fueron de control y estremecieron la sociedad por varios días, ¿no? Con muertos, heridos, y saqueos, incendios. Fue toda una tromba de violencia que sacudió todo el país. Y, por supuesto, pues, sus discípulos, sus cercanos, pues, llorando su asesinato, lamentándolo, porque todavía estaba en la plenitud de su vida. ¿Benefició eso a los radicales?
Yo creo que los radicales también se vieron turbados. Pues, o sea, ese es el síndrome de que el gran hombre muere, el gran líder, y aunque yo lo adversé, yo me callo, ¿no? Y yo reconozco que hizo cosas buenas y que quizás tenemos que habernos entendido mejor. Siempre no, y que es la figura, ¿no? Emblemática. La figura emblemática que iba más allá de las divisiones. Está por encima de radicales y moderados. De hecho, en los últimos tiempos de su vida, él se estaba acercando más a los radicales, porque él se estaba, en cierta forma, para algunos, entre comillas, radicalizándose, al asumir más allá de las causas antisegregación y antidiscriminación racial, las causas pro justicia social, pro justicia económica, antiimperialista incluso, antimilitarista, y empezó a tomar toda esa bandera, y antiguerra de Vietnam. Dicen que la guerra de Vietnam fue quizás lo que le costó la vida más, si es que hubo alguna conspiración contra él, orquestada, para matarlo. Pudo ser, claro, que era... Porque eso era muy sensible para los factores de poder. Claro, de pero impulsó de alguna manera sus objetivos antirraciales, antirracistas y su ideario político, lo que él quería, como consecuencia o resultado de su asesinato. Sí, no, sin duda, su lucha y el asesinato también causó un factor de simpatía que también produjo más buena voluntad en el Congreso para afianzar más las leyes, para hacer reglamentos pro votación más igualitaria, que era una de las banderas, para extricar la discriminación que era tan odiosa, por ejemplo, las letrinas a los cuales podían ir, o los baños a los cuales podían ir los blancos, pero que no podían ir los negros, o los restaurantes donde los dos también tenían que estar separados, incluso hasta en las mesas. Incluso había diferencia hasta en los buses. En los buses ni se diga, pues, como lo vivió la Rosa Parks en aquella famosa gesta de Montgomery, cuando le pidieron que desocupara su asiento y se fuera para la cocina, claro, porque ese asiento donde ella estaba era para los blancos, y ella se rehusó y la pusieron presa, y se incendió el Pajonal, y después vino el famoso boicot de Montgomery, que era uno de los recursos que él usaba mucho, por cierto, en sus técnicas de desobediencia civil, los boicots. Boicotear los bienes y los servicios de los opresores, ¿no? Para estremecerlos y para vencerlos por esa vía. Y sí, hacer, una presión ya mucho más directa, ¿no? Exactamente. Por lo cierto es que hoy es un símbolo. Es un símbolo. Ya no para solo siempre. En Estados Unidos, sino en las luchas, en el mundo entero. Y tengo seguidores como Jesse Jackson, que después formó un movimiento político que lo llamó, creo que, el movimiento Arcoíris, muy pluralista, donde convergieron muchos factores disidentes también que se sentían discriminados o oprimidos en la sociedad norteamericana. Andrew Young, que fue embajador de Estados Unidos en la ONU, también fue uno de sus discípulos más cercanos. Jesse Jackson incluso estuvo con él cuando lo mataron en Memphis, él vio el asesinato, ¿no? Presenció todo eso. Y Obama, bueno, que también se dice discípulo de él, que fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Frank, muchísimas gracias. Interesante, Frank, ha estado siempre. Tu recuerdo de todo eso, toda esa gráfica es importante. Gracias a ustedes por cubrir la gesta de todos estos constructores de paz, que incluyen no solamente a King, con todo lo grande que él fue, sino a Mandela, que estuvo muy cercano de él, porque las luchas se parecían mucho. A tu querido a Gandhi. A Gandhi, que él incluso fue a la India a visitar el legado de Gandhi.